の玉が正義の証明貫けば魚の名前も知らずに捧げよ捧げよ流されて進撃の巨人。Luego de que Zeke explotara junto con Levi, este queda malherido y es encontrado por Hanji. Los Jaegerita, aprovechando esto, deciden terminar con el sufrimiento de Levi, ya que este puede ser una amenaza para el nuevo mundo que ellos quieren crear. Por suerte, Hanji logra escapar con Levi. Las tropas de Marley llegan a Paradise con el propósito de impedir que Eren inicie el retumbar, ya que esto significaría el fin para la mayoría de los humanos. Aunque Yelena le advierte que es una pelea que no ganaría, él decide pelear contra Reiner, y cuando todo iba a su favor recibe un impacto de un arma anti-titanes. Por lo que Onian Kopon, percibiendo lo peor, le pide ayuda a los Eldianos de Paradise. Ellos se ponen de acuerdo y terminan aceptando ayudar a Eren, ya que gracias al retumbar habría paz por mucho tiempo. Justo cuando Reiner intenta comerse a Eren, este grita con todas sus fuerzas, una escena que te dejará la piel de gallina. Y es cuando llega Zeke al campo de batalla. Como para iniciar el retumbar solo tenían que hacer contacto, Eren va hacia él lo más rápido que puede, ya que Zeke estaba allí significó para ellos que Levi ya no estaba vivo, y Armin les dice que era inevitable, y es cuando Yelena se convierte en un meme viral. Eren y Jiko, táskete kudasai. Shinjite imasu yo. Nunca entendí por qué hizo esa cara, pero la verdad se me hizo muy gracioso. Falco y el ejército son liberados, y uno de ellos ayuda a Falco a reencontrarse con su hermano y con Gabi, aunque fue un momento bastante tenso. Ya que Falco sabía que se convertiría en titán, tomó valentía y pudo decirle lo que sentía Gabi. Ya cuando todo iba a la perfección para Eren, Zeke es derribado por un arma anti-titán. Los que bebieron el vino de Zeke se convertirán en titanes. Falco, su hermano y Gabi le piden que no grite, ya que Falco también se convertiría. Sin embargo, Zeke no podía detenerse solo por eso, ya que estaba en una clara desventaja por culpa del arma anti-titanes. Falco y los otros se convirtieron, pero logran impactar de nuevo a Zeke, supuestamente acabando con él. Porco con su último aliento deja que Falco se lo coma, para que así vuelva a su forma humana. Eren aprovecha esto y escapa hacia Zeke, ya que sabía que aún seguía con vida. Pero como siempre, Gabi aparece de metiche, y termina volándole la cabeza a Eren con un disparo. Por suerte, Zeke logra atrapar la cabeza de Eren. Dentro de ese mundo logran ver a la fundadora Ymir, y Zeke le pide a Eren que haga que todos no puedan tener hijos. Sin embargo, Eren lo traiciona, ya que piensa acabar con todo Marley. Pero todo esto era una trampa de Zeke, y Ymir solo puede obedecer a los que tienen la sangre real, y solo quería saber sus verdaderas intenciones. Zeke, para mostrarle a Eren que estaba siendo manipulado por los ideales de su padre, le muestra la memoria de Grisha, le enseña que te utilizaba su influencia como médico para encontrar a la familia real, y así quitarles el poder del titán fundador. En medio de eso nos muestra que Grisha se dio cuenta de que Zeke estaba allí, algo completamente imposible, ya que solo están en su memoria. Después nos revelan que el titán de ataque tiene el poder de ver un poco del futuro, aunque solo de los próximos herederos en poseer su poder. Sin embargo, Eren a veces también podía ver el pasado. Grisha, a punto de acabar con la familia real, se arrepiente, y es cuando se nos muestra que fue el mismo Eren quien obligó a Grisha a acabar con aquella familia,
iniciando así un bucle temporal por su culpa. Se nos explica que Eren al tocar la mano de Historia vio el pasado, justo cuando Grisha vio el futuro de Eren, pero no pudo ver cómo lo logró, por lo que siguió siendo el mismo hasta llegar aquí. Sé que para detener a Eren le ordenó a Ymir que los Eldianos no puedan tener hijos, ya que así no habría más futuros titanes. Mientras, por fin se nos muestra el origen de estos. Ymir era una joven que vivía en una aldea tranquila, pero un día dicha aldea es esclavizada por bárbaros y su gobernante. Un día uno de los cerdos se escapó por culpa de uno de los Eldianos, y todos se pusieron de acuerdo en culpar a Ymir. Como tortura es obligada a correr mientras es disparada con flechas. Para esconderse se metió en un árbol gigante, y dentro de dicho árbol habitaba un parásito. Este entra en el cuerpo de Ymir y la transforma en un titán. Ya que ella era fiel al rey, es obligada a ayudarlo a conquistar el mundo, y además tuvo que tener hijos con este. Años después, cuando uno de sus guerreros lo traiciona, ella se sacrifica por él, y termina perdiendo la vida allí mismo. Para que sus hijas heredaran el poder del titán, creo que sabrás qué las obligó a hacer. Además, las obligaron a tener bastantes hijos, para que así el poder de los titanes nunca desapareciera. Eren, para que deje de ser esclava, le pide que le ayude a completar el retumbar, y así acabar con Marley. Algo que me pareció hipócrita de Eren, ya que solo la utiliza con la excusa de liberarla, pero solo la está volviendo nuevamente en esclava. Inicia el retumbar, y con el poder del titán fundador habla con todos, y les explica que su meta es acabar con Marley, ya que ellos son una amenaza para Paradis. Al parecer, Eren no puede controlar a los titanes transformados por Zeke, por lo que estos siguen sueltos en Paradis. Jin captura a Falco para que alguno de los que se convirtieron en titán vuelvan a su forma humana, pero Connie se niega, ya que quiere que su madre deje de ser titán. Cuando los demás se distrajeron, Connie se lleva a Falco. Por los viejos tiempos todos se unen y crean un plan para acabar con los titanes dentro de Paradis. Luego se encuentran con Gabi y les piden que la deje de ver a Falco, pero le cuentan que Connie se la llevó para que sea devorado por la madre de este, y para detenerlo, Armin y Gabi van a buscarlo. Ya que las casas de los que vivían cerca de la muralla fueron destruidas, varias personas están enojadas con Eren, pero otros lo ven como su salvador, por lo que la policía militar se prepara para lo peor. Hitch es la guardiana de Annie, y cuando llega donde debería estar, se percata de que Annie había logrado salir de su cristal. Esta amenaza a Hitch de convertirse en titán si no la ayuda a salir de allí. Mientras iban en caballo, Annie le cuenta su pasado y el por qué quiere irse a Marley. Y es que la persona que la entrenó y a quien ella considera su padre la estaba esperando. Frosh empieza una revolución para ser los nuevos jefes del nuevo mundo. Y es que él y los Jaegeristas fueron los que ayudaron a Eren con su plan. Y Jin se une a ellos convencido de que Eren traería la paz. Hanji hace su aparición pidiéndole ayuda al titán carguero y al capitán que se encontraban escondidos. Levi planea vengarse por lo que le hizo Zeke, y ya que Zeke estaba fusionado con Eren, esto significaba que salvaría a Marley, así que deciden colaborar para detener el retumbar. Mientras, Gabi y Armin buscan a Connie para detenerlo. Connie desesperado engaña a Falco diciendo que se pillarían los dientes de su madre y así él ya se lo comiera, pero Gabi y Armin llegan justo a tiempo para detenerlo, y Armin apuesta su vida para salvar a Falco. Luego Connie se arrepiente de lo que hizo y le pide perdón a Armin. Por casualidad fueron a comer a una aldea cercana, y adivinan a quién se encontraron. Los Jaegeristas hacen un juicio a Yelena y Onian Copón, pero no es el titán carguero, llega y los salva junto a Jin. Ya que Mikasa no quería que Eren se ensuciase más las manos, ella y los Eldianos de Paradis se unen a los Eldianos de Marley. Magato los sigue considerando demonios que destruirán el mundo, mientras que Jin los culpa a ellos,
ya que si no hubieran destruido la primera muralla, la madre de Eren no hubiese sido devorada, y nada de esto hubiera pasado. Algo completamente cierto. Annie, preocupada, les pregunta si podrán acabar con Eren, pero Mikasa y compañía prefieren persuadirlo para que se detenga, y ya que Annie no cree que esto pase, la desconfianza inicia entre ellos. Necesitan la ayuda de los Asumabito, ya que estos tienen una nave que los ayudaría a acercarse a Eren, y es por eso que deben ir hasta donde están ellos. Sin embargo, Froch y los Jaegeristas se les adelantaron. Aunque pensamos que Froch acabaría con los Asumabito, este en realidad intenta utilizarlos, por si acaso el mundo termina sin tecnología, y así los Jaegeristas son los únicos dueños de ella. Annie y los Eldianos de Mal intentan crear un plan para acabar con los Jaegeristas, ya que con ellos en medio nunca podrán pelear contra Eren. Sin embargo, esto significaría que los Asumabito se verían afectados, cosa que no podía pasar. No queda mucho tiempo para que lleguen los titanes, por lo que Armin y Connie intentan hacer que Froch lleve a los Asumabito a la nave, y así solamente pelear contra los Jaegeristas. Sin embargo, Froch no era tan idiota como ellos creían, y es aquí cuando entra Mikasa. Los Jaegeristas intentaron explotar la nave, por lo que no les quedaba otra que pelear contra ellos, de los cuales una vez fueron sus amigos. Hanji recibe la peor noticia, y es que los Asumabito necesitaban más de 12 horas para hacer que la nave funcione, pero Eren y los titanes llegarán mucho antes de que lo logren. La líder de los Asumabito propone llevarse la nave en un barco, y hacer que funcione en las costas de Marley. Obviamente Froch se da cuenta y evita que puedan irse. Falco, cansado de no hacer nada, decide utilizar su poder de titán mandíbula, y gracias a lo que hizo Falco pudieron hacerle frente a los Jaegeristas. Mientras todos peleaban, Froch estuvo a punto de destruir el barco, pero al fin Gabi deja de ser inútil y lo detiene. Ya que era la primera vez que Falco utilizaba ese poder, no pudo controlarlo por completo, e incluso termina atacándolos. Magato logró sacar a Falco de su titán, y se queda en el puerto mientras los demás se van. Sin previo aviso, llega el instructor para ayudarlo, ya que debían impedir que los Jaegeristas siguieran el barco, planean destruir la nave que quedó, aunque ellos sabían que no podrían sobrevivir. En un flashback nos muestra cómo Eren y los demás se infiltraron en Liberio, una ciudad que destruyó en los principios de esta temporada, por lo que incluso aparece Sasha. Ellos junto a los Asumabito comenzaron a crear un plan para evitar que invadieran Paradise, algo que en la actualidad sabemos que fue imposible. Eren no pudo evitar empatizar con los pobres de la ciudad, ya que ellos también le habían quitado su libertad. En un juicio decían oficialmente que los Eldianos no merecían vivir, y es ahí cuando Eren comprendió que jamás habría paz por parte de Marley. Luego de eso le cuenta a Froch su verdadero plan. También se lo cuenta Historia, pero ella no pudo detenerlo. Algo clave de este capítulo fue lo que Seke le dice a Eren. Ya en el presente los titanes están a punto de llegar nadando a Marley, aunque los intentaron detener eran demasiados, y terminan llegando a Marley, concluyendo así con esta parte. Aún queda contenido del manga por animar, y ya se confirmó una tercera parte para el 2023. Cuando la saquen completa subiré un video como este, así que suscríbete y activa la campana de notificaciones.